A Bendinat descobrim el fantàstic resultat de la reforma que va suposar unir dos apartaments per fer-ne només un. Pedro de Salvador ens mostrarà tots els detalls d'aquesta magnífica vivenda, on és un plaer pel sentit gaudir d'aquestes meravelloses vistes. Hola, Pedro. Què tal? Bon dia. Com anar? Molt bé, gràcies. Escolta, quina propietat avui descobrirem aquí? Avui veureu un pis que varen juntar dos pisos preexistents, els varen tomar tots en terra i varen fer un pis reformat espectacular, tot damunt la mà. Quina curiositat, poden passar? Per favor, endavant. Aquí estamos en la entrada, que lo que tenemos es un plano ciego que nos da privacidad a la zona de día y que sin embargo nos permite visuales directas desde la entrada hacia el mar. Tuvimos que buscar un recurso arquitectónico que nos solventara este inconveniente de tener el pilar en medio, pero a la vez darle una solución interesante que fuera a la vez el elemento que articula el espacio. ¿Y quines funcionalitats pot tenir aquesta columna aquí en mig? Cada cara de la columna tiene una funcionalidad diferente. Desde la entrada es un paño ciego que te da privacidad. Desde la zona de estar lo que tienes es la televisión y te delimita un poco el espacio de la sala de estar. Por la parte de atrás tenemos un armario que sería el armario de planta, donde dejar el abrigo cuando llegas y cosas de estas. Y esta cara simplemente te delimita un poco más el espacio porque todavía hay que tener cuatro caras. Aquí detrás tenemos un espejo que lo único que la función que tiene es darle un poco más de amplitud al espacio. Esta iluminación es una iluminación de LED indirecta y regulable, que nos sirve como baliza para durante la noche tener suavemente iluminado todo el espacio. ¿Y aquest mueble de aquí, que veig que es un mueble molt interessant? Es un mueble de un diseñador británico que, inspirado en el mar, obviamente, tiene la forma de olas y se llama el mueble, se llama Wave. Ajá. Como no podía ser de otra manera. O sea, que estas curvas que veis vendrían a esas zonas de la mar. Sí, pero en vertical. Estamos entrando en la zona principal de la vivienda, que sería la zona de día, donde están todos los espacios de día articulados. Tenemos la sala de estar, el comedor y la cocina, todo articulado en un solo espacio, junto con la entrada. A lo mejor de estas zonas que tenemos, estas vistas espectaculares de la mar. Eso es lo mejor. La casa tiene muchísima fachada hacia el mar y además con una orientación muy buena. Está orientada a sur, con lo cual tienes luz prácticamente todo el día. A la zona del menjador veiem que protagonitza aquest espai, aquesta taula meravellosa. Sí, és una mesa de nogal muy bonita y sobre todo lo que tiene es una textura y una calidez que realmente hace que el espacio sea muy acogedor. El planteamiento inicial que hicimos es que todo lo que era a nivel arquitectónico fuera bastante neutro para que los que realmente tomaran protagonismo fueran los elementos que fuéramos colocando en diferentes zonas. Las sillas son de Charles Sims, que es un diseñador muy conocido, y el tenerlas en diferentes colores lo que hace es dar al espacio, frente a este fondo neutro, mucho contraste de color y hace que el espacio sea mucho más vivo. Aun siendo un diseño clásico, permanecen contemporáneas totalmente. Estamos ahora en lo que sería la sala de estar, y lo mejor que tiene esta sala de estar, que es prácticamente lo mejor de la casa, es lo que no está dentro, es lo que está fuera. Tenemos unas vistas espectaculares, pero además, añadido a eso, lo que tenemos es unos pinos en primer plano que lo que nos hacen es darnos una calidad al espacio interior que es fantástico. Se ve precioso desde aquí, ¿eh? Fantástico, ya te digo. El pavimento que hemos elegido para toda la casa es un pavimento muy neutro, pero con un tono bastante cálido. Y tiene una textura que recuerda a las piedras areniscas típicas de Mallorca. Aquell elefant, molt divertit, de color verd. Sí, és un punto gracioso, és un diseño d'una casa suïta que se llama Vitra i a los niños les encanta. I darrere ja veiem un sofà molt ample que té pinta de molt còmodo. És còmodo, s'adapta molt bé a l'espai i era justo el elemento que creíamos que iba mejor en este punto. I escolta, aquesta taula que veiem aquí. Sí,
Es de un diseñador británico y si os fijáis bien en las patas tienen forma de aleta de delfín. ¿Ha fixat? Es como si fueran dos delfines enfrentados uno al otro y solo se ven las aletas. Heu triat mobiliari amb elements i molt nàutics, no? Muy náutico, con un punto de color, de diseño y sobre todo que daban personalidad al espacio. Ahora llegamos a lo que sería la zona de la cocina, que está totalmente integrada con el comedor y la sala de estar. Y a su vez, todo este gran espacio con el bar. Veiem que es una zona amb mobiliari molt senzill, molt blanc. Aquí tienes, por ejemplo, la nevera, debajo el congelador, todos los elementos panelados, sin tiradores y completamente blancos para ser lo más neutro posible. ¿Y aquesta illa que tenim aquí, esta cuina? Es donde puedes almacenar todo lo que necesites. Es blanco, refleja la luz y a su vez debajo tienes un espacio tremendo para las ollas y todos los utensilios que necesites. Ajá, un espai de feina també. Sí, se ha de trabajar, se ha de trabajar. Esto es un rinconcito, porque está muy bien desayunar en la mesa del comedor que tenemos, pero tener un rinconcito para desayunar, tomarte el café y estar a dos palmos de un cristal de 2 metros, que detrás tienes pinos, mar y costa, mejor que esto no puedes encontrar nada. Es un espacio muy cálido porque le pusimos la madera, pero lo bueno que tiene es que lo tienes muy iluminado y es muy atractivo para disfrutar de esos momentos que tienes de calma, a media mañana, también muy bien está. Heu posat aquests punts de color amb les cadires i també els quadres dels fons. Sí, en la casa hay fotografías de viajes y de fotografías que nos gustan mucho porque también ayudan a dar ese punto de contraste con el resto de elementos arquitectónicos de la vivienda. Y aquí tienes un detallito que es que el fondo de la cocina pusimos un cristal para dar mayor sensación de profundidad del espacio. Desde aquí puedes ver reflejado el mar. ¡Ah, qué curioso! ¿Has visto? Sí, sí, se ve perfecta. Pues aquí tenemos una de las dos terrazas. Tenemos dos terrazas porque inicialmente teníamos dos pisos. Con la reforma los juntamos y ahora lo que tenemos es una terraza que pertenece a lo que sería la zona del comedor y el estar y otra zona que queda más integrada dentro de la zona de la cocina. Ajá, y si esa cuina teniu dos espais per berenar. Puedes elegir y siempre estarás bien en cualquiera de los dos sitios. Meravellós, ¿eh? Un altre pic, la mà, la pinada... Què vol que te digui? Mel de baia. Y este es el dormitorio principal. Es un dormitorio que no tiene unas dimensiones muy grandes y que simplemente está decorado con tres detalles. Una mesita de noche con una lamparita y un cabecero de madera, al igual que hay madera en otras partes de la vivienda. Sí que es verdad que veiem aquests elements decoratius com són les lamparetes o les tauletes de nit, que són molt originals, eh? Hay que cuidar los detalles en estas cosas. Tiene una base vinílica y la luz tiene una mampara que es translúcida. Y desde la cama, la vista que tienes es el mar otra vez. Toda la casa, incluido los dormitorios, tienen vista directa al mar. Això sí que és un privilegi, no? Estar, obrir els ulls i veure la mar. Toda la casa en sí és un privilegi. Y junto al dormitorio principal tenemos el baño suite. Es un baño donde repetimos otra vez los elementos principales de la casa, que son la madera, el embaldosado, que en este caso también lo usamos para las paredes, y el blanco. Y bien, este es el dormitorio de invitados, donde aquí viene la gente cuando vienen a pasar unos cuantos días y ya se ha procurado que el colchón sea suficientemente incómodo para que se vayan lo antes posible. Ah, muy bien. Se intenta. ¿Aquesta sí que es bona? No es cierto, pero estaría muy bien a veces. Molt bé, veiem que des d'aquesta habitació potser també tenim vistes a la mà. Des d'aquesta habitació, també, tumbat en la cama, tens vistes a la bahía, a un trocito de playa, de calita, una cosa d'una escala reducida, però molt pròxima, molt bonica. Doncs amb aquestes vistes els vostres convidats jo crec que no voldran partir, eh? Pues tendremos que cambiar la cama. Y este es el otro cuarto de baño de la vivienda. Uno está en suite y este es para los dos dormitorios de invitados que hay. Y otra vez más, seguimos con la misma dinámica. Tenemos madera, tenemos el embaldosado y tenemos el blanco. Muy sencillo, muy limpio
y sobre todo fresco, muy veraniego. I xerres un poquet del teu espai favorit de la casa. Mi espacio favorito de la casa es toda la zona de día, donde tenemos el estar, el comedor y la cocina. Todos articulados, muy espacioso, muy diáfano y sobre todo con toda la luz y todo el mar prácticamente dentro de la casa. Tu en saps molt de tots aquests temes, com així? Soy arquitecto. Sí, y yo me encargué de la reforma de estas dos viviendas. Ajá, o sigui que això du el teu segell. Lo llevo puesto, para bien y para mal. Quin privilegi, ¿no?, tenir cada dia aquestes vistes. Sí, la verdad es que las vistas es una de las cosas más importantes de este emplazamiento, tanto dentro como desde fuera. I a més, en aquest cas veiem que teniu piscina, per si no agrada la mà, i clar, després mar oberta. Si el mar está un poco picado, la piscina, y si no, el mar, que siempre es el mejor recurso. I doncs, des d'aquest espai meravellós, ens acomiadam. Moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva. A vosotros. Ha estat un autèntic plaer, eh? Moltes gràcies. I teniu una casa preciosa. Amb bola, que és vostra. Moltes gràcies. Fins una altra. Molt bé, adéu. 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 Adéu.